en la cultura estaría la respuesta a los problemas de violencia que vive actualmente el país? Bueno, si nosotros los denunciamos y protestamos, allí hay una respuesta. Si nosotros nos informamos, allá hay una respuesta. Pero bueno, yo siempre he creído que leer te resuelve muchas cosas, porque encuentras en los libros muchas cosas que te suceden a ti, si te enamoras y no te hacen caso. Pero claro, problemas tan graves como la drogadicción, yo sí creo, como el narcotráfico, yo sí creo que si nosotros legalizáramos la droga, quizá es muy difícil y quizá es muy estúpido pensarlo, pero yo creo que sí haríamos un bien, sí lograríamos, quizá no inmediato, pero a posteriori, igual que cuando se hizo la prohibición en Estados Unidos, que todo el mundo sacaba botellas. Así había un gran tráfico de... ¿Pero qué tipo de drogas? ¿Qué tipo de drogas? Es que es bueno, aminoraría por lo menos... Por lo menos, ¿qué es? ¿Aminoraría el problema que se tiene de violencia? Yo creo que ojalá, no sé. ¿Pero qué tipo de drogas sería? Porque bueno, yo no es las una variedad muy grande. No las consumo, así que no. Pero bueno, yo creo que las drogas duras es muy difícil. Yo las quitaría todas, porque creo que es un atentado contra la salud. Maestra Elena, sí. ¿Y qué opinión le merece? Yo sí me fumaba un cigarrito de marihuana, pero no, como no fumo, no me hizo el menor efecto. Entonces la Jesusa Rodríguez que me lo dio me dijo, devuélvelo, devuélvelo, porque no me lo estás echando a perder. Bueno, venimos a manifestarnos pacíficamente. Nosotros somos los alumnos del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y nuestras demandas son muy simples. Queremos que estemos adscritos a la subsecretaría que nos corresponde, que es la Subsecretaría de Educación Superior, porque somos una escuela de nivel superior, somos una escuela de música, y que que se respete a nuestra plantilla docente, porque ellos fueron liquidados y pues no hemos recibido respuestas por parte de las autoridades pertinentes. Hemos agotado instancias y no hay una respuesta. No tenemos una respuesta. Entonces no tenemos la certeza de que vamos a tener la misma plantilla de excelencia que se ha destacado y que ha puesto al Instituto Superior de Música en boca de todo el mundo. Incluso somos una institución reconocida a nivel internacional. Con el cual nosotros queremos trabajar con el gobierno para que sea continuada y garantizada los trabajos de educación de todos los mexicanos y de gente que viene de nuestro la orquesta aquí de Jalakowski, porque está ahí uno de polaco. Sí, le agradecemos, claro. Le doy todos los datos para que pueda escribirle a nuestro señor gobernador. Claro, y nos apoye. Prometo.